Nuevamente, buenos días. El proyecto es una gran aventura que empezamos a tejer hace más de 6 años, cuando consideramos necesaria una educación con todos y para todos. Inicialmente surgió el proyecto Alternativa, en el que propusimos la generación de referentes curriculares para la formación de profesores con incorporaciones tecnológicas que acojan la diversidad. Este proyecto finalizó hace 2 años y en este periodo de los 2 años empezamos a hacer función de sus resultados y a asumir la responsabilidad para el análisis multi-inter de todos los problemas que aquejan a la misma universidad y al país. Entonces, en ese sentido, empezamos a hacer la propuesta Acacia, que quisimos que tomara esa forma del árbol de acacia, en tanto la fortaleza que tiene un árbol. Y lo que es un árbol en la naturaleza. Queríamos llegar a tener ese símbolo, pensando que viendo el árbol de acacia, considerar que nosotros podemos construir ese árbol y ser fuente de vida para los que estén cerca y en él. Entonces, en esa perspectiva empezamos a construir lo que a continuación mis colegas van a presentar con mayor profundidad. Voy a dar la palabra aquí al doctor Emanuel en términos de qué pretendemos, dónde pretendemos tener impacto. Sí. Buenos días otra vez a todos. El proyecto Acacia es un proyecto muy ambicioso. Nuestra pretensión es que tenga un amplio impacto, un impacto internacional, un impacto regional, un impacto interno, tanto en las universidades como que participan ahora mismo en el proyecto, como en aquellas universidades que se están uniendo al mismo como entidades observadoras o como entidades cooperantes, pero mucho más allá. Tenemos un impacto en la comunidad. ¿Qué significa esto? Pues que en el proyecto no solo vamos a trabajar con y para los alumnos, el personal académico, el personal administrativo y técnico de las universidades, sino también con la comunidad en la que se inserta la universidad que tiene un cable de Acacia. Eso significa las familias de esos alumnos. Estableciendo una relación universidad-empresa que es muy importante hoy en día, sobre todo cuando hablamos de innovación, sobre todo cuando hablamos de inserción laboral. Entonces, nuestra ambición con los CADEP Acacia es que tengan ese impacto absoluto en esa comunidad en la que se inserta y más allá, a través de las relaciones que se establecen desde el módulo Convoca de cada CADEP, que ahora, dentro de un momento, cuando veamos el vídeo, creo que entenderán todos ustedes un poco mejor lo que significa un módulo dentro de un CADEP. El módulo Convoca se ocupa de las relaciones internas de la universidad entre el CADEP y otras instancias universitarias y entre el CADEP y otras universidades y otros CADEPs en otras universidades. Por tanto, vamos tejiendo, digamos que unas raíces, esas raíces van creciendo y se van extendiendo, y es lo que pretendemos en el proyecto. De manera que vaya desde la comunidad a lo local, a lo regional, a lo internacional. Y creo que, sin más, vamos a ver el vídeo de presentación del proyecto. Thank you.
Y me complace anunciar que, además de las que han aparecido en el vídeo, tenemos confirmación ya de participación como entidades cooperantes de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Portugal y de la CURM, de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Colombia. Es poder proporcionar todos aquellos elementos que van a servir de insumo para el desarrollo del trabajo en los otros paquetes. Si ustedes han visualizado en la presentación, en el organigrama que aparecía allá en la diapositiva, hay paquetes que están a cargo de gestión, de administración y de todos aquellos elementos que van a ser necesarios para que los otros paquetes que son apoya, innova, cultiva, empodera, adapta, comunica, puedan con ellos, con estos insumos, poder trabajar y poder sacar adelante el proyecto. Cada uno de estos paquetes tiene la importancia de dialogar y de tener una comunicación muy abierta entre cada uno de estos para poder establecer las sinergias y así responder a las necesidades tanto del propio proyecto como de todas las instituciones que quieran unirse, ya sea como observadoras o como participantes, como también a aquellos estudiantes que tengan, y profesores también, que tengan necesidades particulares y que éstas sean atendidas por los diferentes módulos, en este caso, que constituyen el proyecto. A continuación, entonces, los dejo con el paquete Empodera con Nelson. Muy buenas tardes. Como yo dije antes, la participación de UFOPA en Acacia tiene dos áreas, dos focos distintos. El primero es que aportamos problemas que van a ser tratados y solucionados con todas las acciones de Acacia. Y el segundo es que traemos tecnología, conocimiento. Pero aquí toca decir que no es solamente la utilización más común y corriente de los aspectos tecnológicos que nos interesa, porque de eso ya hay mucho trabajo hecho, hay muchos experimentos. O sea, Acacia quiere hacer una cosa que va más allá de la utilización de la tecnología, de las TICs, de la robótica y del aprendizado de máquina y de todo, que de verdad se integre y que ofrezca un ambiente de verdad accesible. La tarea es gigante, como ustedes ya vieron, por la talla del proyecto, por la ambición del proyecto. Y a nosotros entonces nos toca apoyar todo lo que sea los aspectos tecnológicos para que podamos empoderar los actores principales de Acacia, que son los profesores y los alumnos. Y sin embargo, todos los administrativos que van a interagir y utilizar los ambientes y los servicios y los recursos desarrollados por Acacia. Entonces aquí nuestra contribución será en varias áreas ligadas a la tecnología, como la gestión de conocimiento, como el aprendizaje de máquina, como la inteligencia artificial, como la gestión de los repositorios de conocimiento y otras cosas más. Y toca ir a decir antes de terminar que nosotros en UFOPA no somos solamente personas que están tratando de la tecnología de una manera independiente, pero que como profesores para nosotros es una misión de vida, o sea que trabajamos con educación. Y como somos informáticos, queremos meter la informática de una manera casi que transparente para que la gente la utilice sin se dar cuenta que hay instrumentos informáticos aquí. Que eso se vuelva algo pues natural como es, como son todas las instalaciones y los laboratorios de la universidad. Entonces aquí toca también los procesos metodológicos, toca también el papel del profesor, toca también cómo mantenemos nuestros jóvenes curiosos y con ganas de hacer cosas y con ganas de cambiar el tejido económico y social donde están incluidos. Eso es un contrapunto para la gran idea que se vehicula muy comúnmente hoy día, que es los alumnos son creados y formados para pasar en los testes. Eso a nosotros nos molesta mucho. Queremos que los alumnos sean formados, no para eso, pero que sean formados para aprender cada vez más, para que sean cada vez más curiosos, para que hagan la diferencia el minuto en que entran en la universidad, no solamente en el minuto que salen de la universidad. Pues ahora paso la palabra al paquete 3, Innova, João Sarraipa.
Olá. Una vez más, buenos días. Espero que Innova es, como dice el nombre, es relacionada con innovación. Entonces, el objetivo de este proyecto es, durante los 3 años, tentarmos desarrollar algo innovador que pueda auxiliar el desarrollo de cursos pedagógicos, soluciones pedagógicas, pero que también auxiliar las cuestiones de emocionales de las personas, los estudiantes, mirar cómo van los estudiantes para que no se queden perdidos, pero que de una forma estas soluciones innovadoras puedan hacer una llamada de atención a los profesores o a las entidades que están para ayudar, para mirar, miren, existe una persona que posiblemente se está quedando perdida, y eso es, son... necesita de aplicaciones nuevas, de innovaciones. Este paquete también, auxilia en la creación de innovaciones que los estudiantes puedan tener para auxiliar a crear como que empresas, si necesario, porque por veces los estudiantes tienen ideas muy buenas y si puderem ser ajudados, corretamente ajudados, pois pode ser bueno para eles e para as instituições. Este paquete também tem um grande reto, que é medir, conseguir evaluar as inovações. Então, isso será o maior reto, é mirar como que uma ideia, se é inovadora ou não. Okay. Y ya está. Muchas gracias. Ahora es palabra para paquete 4. Bueno, entonces, buenos días para todos y todas. Están escuchando paquete, módulo. Entonces, vale la pena decir que la organización del proyecto... para el desarrollo del proyecto se constituye en paquetes de trabajo que tienen como finalidad diseñar los módulos que van a ser parte de los CADEP. Entonces, cuando escuchan que paquete 1, paquete 2, paquete 3, cada uno de esos equipos de trabajo estará trabajando para ese diseño de ese módulo que va a ser parte de un CADEP. En este caso, el módulo, el paquete Cultiva, el paquete 4, está dedicado, es un paquete que hemos considerado transversal a todo el proyecto. Y fíjense la manera en que hemos bautizado los paquetes y los módulos Cultiva, Acacia. Los hemos bautizado con una metáfora de crecimiento, de desarrollo, muy arraigado a la tierra y muy disidente en lo que puede ser los procesos humanos. En ese sentido, Cultiva consolida toda una idea de formación y de desarrollo profesional para toda la comunidad universitaria. En especial, nos dedicamos a pensar el desarrollo de competencia didáctica de profesores y de estudiantes. En proyectos anteriores nos habíamos dedicado a la formación de profesores que iban a ser profesores o que iban a ser profesores en básica, en media y en la educación superior. En esta ocasión, Acacia avanza a considerar los profesores de todas las carreras, de todas las áreas. Consideramos que todo aquel que hace un ejercicio de formación universitaria es profesor, sea ingeniero, sea médico, sea arquitecto, sea biólogo, sea químico, en fin, en el momento en que hace una labor de formación es profesor. Entonces, este módulo tiene la misión de generar por lo menos 3 elementos fundamentales para ese desarrollo de competencia didáctica de los profesores y de los estudiantes. Generar diseños didácticos accesibles y que acojan a las poblaciones, tanto socioculturalmente como sensorial y afectivamente.
tiene la misión de generar ambientes de aprendizaje accesibles y de hacer una labor fundamental que viene del proyecto Alternativa, y es emplear los referentes curriculares Alternativa, que en este momento son referentes en tres áreas: en matemáticas, en ciencias y en lenguaje, en ciencias naturales y en lenguaje, y que están dedicados a la formación de profesores. Estos referentes tienen la cualidad de haber sido pensados para formar en y para la diversidad. Entonces, estamos haciendo un desarrollo del proyecto anterior en términos de poner en funcionamiento de una manera más fuerte y más efectiva estos referentes curriculares. Así que Cultiva tendrá esa misión y podrá acoger a todo tipo de profesores y de estudiantes de cualquier carrera y de cualquier área. Y doy el paso al paquete 5, que es la profesora Emanuel Gutiérrez. Gracias. Yo coordino el paquete 5, el paquete Apoya, que como su nombre indica, se centra en apoyar a los alumnos, en especial a los alumnos, pero también a los profesores, desde la perspectiva emocional. Es un paquete en el que trabajamos tanto utilizando tecnologías como también aprovechando las capacidades humanas de comunicación. Entonces, por una parte, nos ocuparemos de implementar un sistema de seguimiento del alumno, de seguimiento de emociones del alumno, y que genera recomendaciones de manera también automática, de manera que, por ejemplo, un alumno que no está manteniendo el nivel académico habitual por cualquier razón, o un alumno que se estresa con determinada asignatura o en el caso de los exámenes, por ejemplo, se le pueda hacer un seguimiento mediante el uso de estas tecnologías, y se pueda a la vez proporcionarle recomendaciones para sobrepasar esas situaciones emocionales que le están frenando en su avance académico. Esto es un elemento crucial para evitar la deserción en la universidad, porque muchas veces un alumno deja la universidad simplemente porque no sabe manejar sus propias emociones en situaciones críticas. También esas situaciones críticas, como hemos visto en el vídeo, pueden darse simplemente por un caso de bullying, o pueden darse por una situación familiar compleja. En fin, hay mil circunstancias que vamos a tratar dentro del proyecto, y todas esas situaciones emocionales complejas van a tener ese seguimiento y ese apoyo desde el módulo. Y luego, por otra parte, está la de la comunicación directa, la comunicación humana, y en ese sentido, aparte de crear campañas para crear conciencia, campañas de información sobre esas situaciones críticas o esas situaciones que pueden afectar al avance académico del alumno, que pueden darse, bueno, pues en la propia universidad o en la comunidad en la que se inserta la universidad, pues además de ello, proporcionarle a los profesores herramientas para que sepan cómo actuar cuando detectan una de esas situaciones, qué hacer, qué decir, cómo acompañar al alumno, o cómo guiarle para, bueno, guiarle hacia el CADEP, que es donde le van a apoyar, para solucionar esa situación crítica emocional. Y básicamente eso es. Y paso la palabra al paquete número 6 de calidad, que en este caso lo va a presentar. Ah, perdón, convoca el paquete 6, convoca que está Marisa Ginocchio. Sí, bueno, hemos visto a través de la presentación y también de las de cada uno de los coordinadores de paquete. Y el que en realidad el paquete convoca, ¿cuál va a ser la finalidad? Una de las finalidades, el objetivo va a ser articular cada uno de estos paquetes en el CADEP. El CADEP, ¿del qué es lo que se va a ocupar? De la infraestructura física que sea accesible,
que pueda servir accesible en el más amplio sentido, que pueda servirle a una persona con discapacidad visual o como lo hemos estado viendo en la presentación, a una madre familia que va con su bebé. Y en nuestras universidades también, porque según los trabajos que hemos hecho en el paquete Prepara, muchas de nuestras instituciones en realidad no son accesibles. No, también se preocupa de la parte de la tecnología, que sea también accesible y además y brindar, mejorar los servicios de atención a los estudiantes, a los profesores y a los administrativos y articular internamente las diferentes instancias de las universidades y no solamente interinstitucional, sino también externamente con otras instituciones de afuera. Y luego, en un primer momento, esta va a ser una red de pilotos que va a ser virtual, ¿no? Y que luego se da primero en tres universidades que se han comprometido y que el proyecto va a entregar, que son en la Universidad en la Distrital, en la de Huracán y en la de San Marcos. Y luego todas las demás universidades y que sirva de modelo a después de los tres años el CADEP que se construye en cada una de estas universidades. Bueno, el convocar, articular y elaborar todo lo que tiene que ver con la gestión, cómo se va a hacer esa articulación entre las universidades, ¿no es cierto?, e internamente y entre todos los paquetes, ¿no? Eso es el paquete 7. Ah, calidad. Mipsan Aragón. Bueno, ya mirábamos algo en la presentación, ¿verdad? Y también con lo que Olga Lucía y Emanuel de manera amplia han abordado, pero efectivamente y en resumen y pocas palabras, el paquete 7 se va a encargar de crear, diseñar y organizar toda la información, bueno, organizarlo mucho, pero valorar todos los resultados que vaya generando el proyecto. En resumen, ¿verdad? Es evaluar, es valorar la calidad, por eso se llama calidad, de los resultados que genere el proyecto. Entonces, es una tarea bastante grande, pero que los indicadores y todo el proceso, obviamente, y toda la construcción que se haga desde este paquete va a ser en coordinación con cada uno de los paquetes del proyecto. Gracias. Ahora le doy pase al paquete 8, Disemina, que es, la tengo aquí al lado, Marilyn. Bueno, como se habrán dado cuenta, a través de este video tan didáctico, los objetivos de cada módulo y también al escucharlos en la voz de las distintas personas que están en esta mesa, se va a generar mucho conocimiento. Se va a generar conocimiento didáctico, conocimiento educativo, antropológico, filosófico, informático. Y una de las grandes preocupaciones del proyecto Acacia es cómo difundir y diseminar ese conocimiento. A veces escuchamos clases maravillosas de nuestros profesores o exposiciones maravillosas de nuestros alumnos y decimos, qué pena no haber grabado la clase, qué pena no poder entrevistar a esta persona para que me cuente también desde la perspectiva humana y no solo académica y científica, qué ha significado preparar ese material, qué ha significado, como veíamos en el video, colaborar con la formación multidisciplinaria dentro de una entidad de educación superior como es una universidad. Entonces, el paquete Disemina va a buscar estrategias que permitan diseminar el conocimiento generado. Es más que vincular, más que comunicar, promover la epistemología del conocimiento acacia. Y para ello vamos a emplear todos los canales que tenemos a nuestro alcance dentro de las universidades,
Estamos muy complacidos de ver hoy día en este lanzamiento la participación de las radios, la participación de los medios audiovisuales, la participación de las personas que traducen en este momento y que se constituyen en un soporte para atender a la diversidad. Así es que prontamente, a través de la página del proyecto Acacia y más directamente de las universidades de Bogotá, que es donde ustedes se ubican, van a acceder a esas estrategias que van a ser conversaciones como estas, entrevistas, programas formales, congresos, seminarios y todo lo que implica hoy día las redes sociales, Twitter, YouTube, etcétera. Así que ese es nuestro objetivo, diseminar el conocimiento de Acacia. Paquete 9, gestión. Buenas tardes a todos. El paquete 9 de gestión busca, tiene entre sus propósitos, como ya lo vimos en el video, generar toda la coordinación y gestión del componente científico, del componente administrativo y el componente financiero. En esa medida, nuestra labor incluye la generación de todo lo que son los protocolos, procedimientos, instructivos, modelo de funcionamiento y de gestión, de todos los recursos, tanto lo que tiene que ver con el personal y todas las personas que participan en el proyecto, pero también con todos los recursos tipo financieros y de componentes materiales. La Universidad Distrital, en su condición de universidad coordinadora del proyecto, pues tiene la responsabilidad grande de lograr que esa coordinación administrativa y financiera se despliegue en las 14 universidades socias con igualdad de criterios, con igualdad de mecanismos, y que todo ello conlleve a que una gestión exitosa de todos los paquetes, los 9 paquetes del proyecto que acaban de escuchar. Ello no se lograría sino una componente de gestión administrativa, que estoy a cargo de ese componente, pero sin el liderazgo científico que ya han mostrado nuestras compañeras Olga Lucía y Emanuel en la coordinación científica del proyecto. Y no se lograría sin este compromiso institucional que hoy en día se ha mostrado en este evento, que la Universidad Distrital lo ha asumido desde el inicio del proyecto y desde el proyecto anterior alternativa, y que definitivamente ha sido invaluable para nosotros para poder lograr estos compromisos. Bueno, damos las gracias a ustedes. Celebramos hoy el lanzamiento de nuestro proyecto en el espacio de esta ciudad y de América Latina, por la transmisión que se ha venido haciendo, y de Europa también nos están siguiendo. Los invitamos a acompañarnos. Las novedades que tenga el proyecto se irán presentando en la página web. En el programa está la página web del proyecto para que vayan siguiendo. Bienvenidos todos los que quieran incorporarse al proyecto. El proyecto es de una gran magnitud y, como se dan cuenta, aunque tenemos colegas sentados, están aquí los coordinadores de paquete, aún así somos muy pocos, nuestros equipos en nuestras universidades también son muy pequeños para una tarea tan grande como la que vamos a enfrentar, es decir, lo requerimos a todos. Y como estamos en ambiente de celebración, le doy la palabra a nuestro maestro de ceremonia y agradecemos a todo el equipo su esfuerzo, y a ustedes por estar hasta este momento atendiendo a nuestro proyecto. Muchas gracias, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro equipo de coordinadores. Antes de dar paso a nuestro acto cultural, quisiera dar unos agradecimientos, nuestros últimos agradecimientos, no por ser los últimos, son los menos importantes. Un agradecimiento muy especial a nuestro decano de la Facultad de Ciencias y Educación, quien nos ha acompañado durante toda la jornada, el doctor Mario Montoya. Está aquí adelante, inclusive vamos a darle un fuerte aplauso. Al lado de él se encuentra la doctora Sandra Soler, directora del Doctorado Interinstitucional en Educación. Un fuerte aplauso también para ella, quien nos ha acompañado.
Ellos para nosotros han sido claves porque muchas de las cosas que podemos hacer han dependido de ellos directamente. Un agradecimiento también muy especial a la red de datos UDENET de la Universidad Distrital, quien nos enlaza en todos los sitios, quien logra poder conectar nuestros servidores con los de el resto del mundo. Vamos a darle desde aquí un fuerte aplauso. Están siguiendo la transmisión por streaming. Un agradecimiento muy especial. Este vamos a darle el aplauso más sonado a nuestros intérpretes de la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí le están dando las gracias. Y un agradecimiento finalmente especial a el proyecto NES, quienes están también liderando junto con nosotros esto que estamos empezando. Es un trabajo arduo, como ustedes lo logran ver, no va a ser un trabajo muy sencillo. NES es parte fundamental para nosotros. Un fuerte aplauso para ellos también. Quiero darle la bienvenida a la Fundación Misol. Es una fundación muy especial, ustedes lo van a ver. Ya pueden ir siguiendo.
Vamos a hacer una canción original instrumental. Tomamos un poco lo que es la cumbia y lo que es lo colombiano, con los otros sonidos, para poder improvisar y tocar una entidad en la música de los muchachos. Entonces, vamos a hacer una canción instrumental que se llama Los Hijos de la Luz, porque para nosotros son luz y son mis hijos. Y adicionalmente a eso, está dedicada a un niño especial, un chico de nuestra fundación que partió hace poco al cielo. Entonces está dedicado a esta canción para Yona. Y Hijos de la Luz es el nombre que le da el disco, la vida, ¿no? Como Hijos de la Luz. Thank you.
toca llevarlo a hidratar más tarde. Hemos tenido la oportunidad de estar en escenarios como el Royal Center con 5.000 personas, yo casi que desmayo, pero ahí no les llevo ni pastillas. Entonces, estoy muy feliz que haya la oportunidad de trabajar con los chicos. Vamos a escuchar una canción que nosotros tocamos, se llama Rosa. Entonces, una canción que se ha compuesto en el taller, de San Pedro de los muchachos, entonces, vamos a hacerla como lo va a hacer. Bueno, esto se llama Rosa, que estoy así. Thank you.
Reina Fernanda.